Sí, ¿en qué momento se conocería la verdad? Señora Ángela Giraldo, ¿usted qué piensa de la posibilidad de que a través de la verdad, usted ya decía, yo soy capaz de perdonar a las personas que asesinaron a mi hermano, pero ¿hasta dónde también debe haber justicia? ¿Está dispuesto usted a tener de vecino suyo a un desmovilizado o incluso tener que darle la mano en el Congreso de la República? Jason, cuando uno habla de perdón, tiene que haber arrepentimiento. Obviamente, si la FARC no reconocen los hechos que han cometido, no reconocen todas las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, las víctimas de minas antipersonal, todo lo que han hecho y todo el sufrimiento y el dolor que han ocasionado en Colombia, pues es difícil hablar de perdón. Tiene que haber reconocimiento de esos hechos, tiene que haber arrepentimiento, tienen que ser conscientes del dolor que han ocasionado, tienen que decir la verdad, decirle a los familiares de las personas desaparecidas dónde están los restos de sus familias, cuál fue el fin que corrieron estas personas. Y lo otro es que cuando hablamos de perdón, tenemos que ser conscientes que el perdón no implica olvido. Estamos hablando que nosotros vamos a recordar el asesinato de mi hermano, es algo que yo todos los días lo recuerdo. La imagen de mi hermano yo la tengo presente todos los días que yo me despierto, sus ganas de vivir, su compromiso. Él mismo desde el cautiverio decía, yo he perdonado a todas las personas que tantos sufrimientos nos han ocasionado y la paz debe comenzar por nosotros. No es olvidar, es recordar lo que ha sucedido para no volver a repetir los errores del pasado. Eso es el perdón, tiene que haber un reconocimiento de los errores. Tenemos que estar seguros que no va a haber olvido porque no podemos volver a vivir lo mismo, pero yo sí estoy dispuesta. Quien ordenó el asesinato de mi hermano fue Gilberto Arroyave, alias El Grillo. Él todavía sigue en las montañas de Colombia, sigue combatiendo y estoy dispuesta a perdonar a este tipo que ordenó el asesinato a sangre fría de mi hermano después de 5 años de cautiverio. Le dieron 13 balazos por la espalda a una persona que está en condiciones infrahumanas. Estoy dispuesto a perdonarlos si no van a haber más víctimas. Ya lo más importante de mi vida, que era la vida de mi hermano, la perdí. Y yo creo que los otros colombianos merecen que sus seres humanos sigan vivos. Entonces, por Colombia, por el compromiso con el presidente Santos, por el compromiso con nuestro país, yo perdono, pero tiene que haber reconocimiento. Señora Ángela Giraldo, hermana de Francisco Giraldo, uno de los 11 diputados regionales asesinado por las FARC el 18 de junio de 2007. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jason. Nos vamos a una segunda pausa comercial. Ya regresamos con el bloque final del programa a propósito de los diálogos de paz que comenzarán en el mes de octubre en Noruega y posteriormente en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y las FARC. Continuamos en La Noche. Según la Fundación País Libre, que atiende a las víctimas del secuestro en Colombia, las FARC mantendrían privados de la libertad a unos 400 civiles colombianos. Uno de ellos es el enfermero Jairo Alexander Miranda Suárez, plagiado en julio de 2006 cuando hacía parte de una misión médica por las selvas del departamento de Putumayo en el suroccidente colombiano. Su familia lo espera pronto de regreso en su hogar. Jairo Alexander Miranda Suárez es uno de los civiles que el grupo terrorista de las FARC mantiene secuestrado. Su familia no sabe nada de él desde hace 6 años, 1 mes y 15 días. Jairo es enfermero y vivía en Puerto Asís, la segunda ciudad del departamento de Putumayo y región donde el grupo criminal ha cometido algunos de sus peores actos de terror. Pues mi hijo salió en una brigada de salud el 15 de julio del 2006, salió en compañía de 13 personas más, entre médicos y enfermeras y auxiliares de odontología. Ellos llevaban un recorrido de La Carmelita, Tetellé, Puerto Colombia. En Puerto Colombia fue donde fue lo que sucedió. Ellos estaban ahí laborando cuando se le acercaron unos señores y les dijeron que no podían trabajar ahí ni hacer nada, que hicieran el favor y recogieran todas las cosas porque se iban con ellos. Así, Ruth Suárez relata el último día en libertad de su hijo. Con valor, esta mujer y su esposo han tratado de conocer el paradero de Jairo. De uno de la guerrilla que se desmovilizó al ejército aquí en Puerto Asís,
Yo fui llamada a hablar con el señor y el señor en ningún momento me lo ha negado. Él me dijo que sí, que él estaba vivo y ellos lo tenían allá y que ellos su intención era liberarlo, más no sé cuándo. Eso es lo que yo quisiera saber y que estos señores me dieran respuesta. ¿Qué pasa con mi hijo? Que yo también lo necesito. De que me den supervivencia o que me lo dejen llamar o que lo liberen ya. La familia Miranda Suárez no descarta que la intensidad del enfrentamiento entre las fuerzas militares y las FARC haya puesto a Jairo entre la espada y la pared, entre ser un secuestrado o utilizar sus conocimientos médicos de enfermero para no ser tratado como un cautivo. Él tenía un año de práctica de quirófano, porque cuando él entró a trabajar al hospital, él entró directamente a trabajar a quirófano. Y él ha tenido mucho contacto con los médicos porque nuestras amistades han sido con médicos mucho. Entonces, eso es uno de los factores que, pues, en voz de aliento me consuelo mucho saber de que él esté vivo. Pues no sé en qué situaciones lo tendrán porque, pues, puede estar comiendo manjares, pero no tiene la libertad. A pesar del dolor por la ausencia de su hijo, Ruth confía en que pronto acabe el terrorismo en Colombia y el secuestro de Jairo Alexander. Tiene fe y reza en un rincón de su casa. Señor Jesús, permita que esto sea realidad, que se acabe toda esta violencia, que cese esa ola de secuestros, de todo esto, para que vivamos en paz. Senador Armando Benedetti, ¿representa la ley de víctimas una solución integral a la violencia que ha vivido Colombia? ¿Podemos estar por lo menos seguros de que el Congreso, que ya dio luz verde a este proceso de paz, va a ser un garante de que las víctimas estén en el corazón de estos diálogos? Bueno, ya hay una ley de víctimas y una ley de tierra, ¿no? Aprobada cuando, coincidencialmente, cuando fui presidente del Senado. Lo que hay que entender es que hay muchas formas de reparación. A veces el Estado habla de que va a abrigar con ayuda psicológica, con volverla a donde fue desplazado, donde era dueño de la tierra. Algunos hablan de indemnización, algunos hablan de la verdad, de la terminación del duelo. Yo creo que cada uno, de alguna u otra forma, tiene su forma de acabar el duelo o de ponerse en paz consigo mismo más allá de perdonar o perdonar. Esos relatos a uno le parten el alma, ¿no? Y buena parte de lo que uno se puede alegrar porque se acabe el fin del conflicto, como dice el presidente Santos, es que no siga sucediendo lo que le ha sucedido a cientos de miles de familias como esa señora. Es que lo que al país se le olvida es que hay cientos de familias que tienen ese drama. Sí. Y para responderle más concreto lo que usted me dijo al principio, es en el sentido que si no hay reparación, repetimos el error de hace 50 años con la guerrilla, de hace 20 y pico con el narcotráfico, de hace otros 50 años también entre liberales y conservadores. Sí. Si no hay reparación de víctima, el espiral de la violencia se dispara. Y para finalizar, señora Clara Rojas, la otra pregunta es, ¿las FARC reconocen como víctimas de la violencia a tantos campesinos desplazados, a tantos civiles secuestrados o a tantas personas que pudieron estar durante mucho tiempo en las selvas colombianas y de las cuales hoy no se sabe nada? Pues yo me temo que no, fíjese, por eso es un poco la preocupación por el discurso que escuchamos ayer del señor Timochenko, de manera que yo también creo que es darles el compás de espera a ver si ellos logran como sintonizar el discurso al país que estamos viviendo hoy en el año 2012. Fíjese que ahí también hay buena voluntad. Yo creo que la reparación es una cosa amplia, ¿no? Es la verdad, es la justicia, es la reparación, es el respeto de la dignidad de la víctima y por supuesto la memoria histórica. Yo creo que es todo un cúmulo de situaciones que ojalá preguemos a que eso realmente pueda ser una realidad y justamente para que nuestros hijos no les toque padecer esta situación nuevamente. Señora Clara Rojas, directora de la Fundación País Libre, exsecuestrada de las FARC, gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a ustedes siempre. También queremos agradecer a Armando Benedetti, senador colombiano por el partido de la U, por habernos acompañado. Muy amable. Muchas gracias, Jesse, por invitarme y suerte. Y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.